Y en segundo lugar, no me extiendo más, quería preguntarle por la filtración que ha habido de documentos. Ucrania es absolutamente falsa. Tenemos que tener sobre la mesa que hay interés en dividir a los aliados. Y sí que puedo decir que tanto en el ámbito de OTAN como Unión Europea, la unidad entre los aliados en apoyo a Ucrania es total y absoluta. Y Rusia no va a conseguir que esa unidad en apoyo de Ucrania por parte de los aliados se rompa en ningún caso. Un poco más, ya ha dicho cuáles son las prioridades. ¿Cuáles son las peticiones que ha planteado?